La música anda, está presente en lamega.com con el dúo de la historia. Janeiro, ven, Wisin y Yandel. Gracias por el apoyo, mi gente. Señores, ahí están juntos y estamos viendo una energía maravillosa entre Wisin y Yandel, entre Yandel y Wisin. Y ellos son los que tienen que manifestar cómo se sienten ustedes luego de separación y este matrimonio que se reencuentra. Felices primero de encontrar gente como ustedes que nos han visto crecer, que siempre han estado ahí. Segundo, ustedes, a millones de personas a veces nos preguntan, Wisin y Yandel, ¿por qué tanto tiempo en la música? Yo creo que esa pregunta hay que hacérsela a los fanáticos. Ellos son los que nos han apoyado y por ustedes seguimos trabajando. Así que aquí estamos, W Yandel. Yandel, tu palabra. Bien contento, de verdad. Yo creo que hacía falta Wisin y Yandel. Nosotros somos personas que ya pues tenemos una trayectoria muy grande, tenemos un respeto y los fanáticos querían Wisin y Yandel, pues aquí estamos. Qué bueno, pasaron 5 años, hubo cierta presión. Después Marco Lugin, en 5 años, no te vi hace tiempo, está como Marco Lugin. Fíjate, yo viéndolo, ya no tiene tanta papa. Si me siento que un hermano me abandonó. Nos poníamos la misma ropa, los mismos tenis, nos bañábamos juntos. Ahora el rico él y el pobre soy yo. En 5 años hubo cierta presión en la fanaticada, el anhelo, el sueño de que donde quiera que iban, ¿cuándo se van a reencontrar? Aunque cada uno de ellos tuviera un éxito por separado. Realmente hubo presión, la gente quería la disquera, aparte de lo económico, que eso llega un momento dado que llega a un segundo plano. ¿Se hacen falta el uno con el otro? Nosotros necesitábamos estar juntos ya y hacer nuestra música. Nosotros somos personas que tenemos una química muy, muy buena, ¿me entiendes? La tarima, como persona, somos familia, entonces pues yo creo que hacía falta, ¿verdad?, esta unión. Y me siento feliz, se lo digo a él todo el tiempo, me siento feliz de estar. ¿Y quién es él? Wisin. ¡W! Qué bueno, fíjate, luego de esto, porque sé que se lo están gozando, lo están disfrutando, ¿hay intenciones de que se quede el dueto como originalmente vino o habrá funciones por separado? ¿Cómo se va a manejar esta situación? Buena por Janeiro Mato, perdona, cállate que estoy hablando, qué comunicador. Yo no pude sacar esa pregunta. Yo no, bótame, Janeiro, yo no puedo sacar esta show y que pueda tener la culpa de aquí. No, pero yo estoy de Maki, es mi propio show, yo no pude hacer la mejor pregunta. ¿Y de dónde yo estaba? O es la droga que lo tiene loco a todos. ¡La droga! ¡Droga, pendejo, droga! Aquí no se usan esas cosas, por favor. Aquí no es, aquí no es. Eso nosotros no sabemos. Dime, ¿qué va a pasar? Venimos con disco nuevo. Yo creo que al venir con un disco nuevo, la gente, el nuevo contenido, la gente se lo va a disfrutar. Eso hace que hagamos una gira. El año que viene vamos a estar girando. Wow. Ya estamos Madison. En noviembre estamos en el Coliseo en Puerto Rico. Y de ahí el día 2019 hasta donde la gente diga, ahí vamos a estar. En pocas palabras, esta gente llegaron para quedarse y van a recoger mucho dinero. Voy al aire, los dejo. Dice, me pega, voy a darle. Racata, racata. Y el colito dice: esta noche quiero hacerle. Racata, racata. Y con Wisin, y con el Pacha. Y Yandel, y Wisin. Y se acabó, y Pacha. Y como dice Janeiro, los tipos van a recoger. A recoger. El Pacha, cha, cha, cha.